Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de Televisión Nacional Uruguay. Hoy, cuando son las 20 horas y 5 minutos, estamos en vivo por la pantalla de TNU y vamos a estar hablando de la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos, que en estos días llegó a Ciudad de México, pero vamos a tratar de entender por qué toda esta gente, entre 5.000 y 8.000 personas, han decidido abandonar sus países, irse caminando en condiciones que son muy hostiles, con sol, con lluvia, con viento, con mala alimentación, personas que ya comenzaban esta caravana, algunos con problemas de desnutrición, bueno, juegan sus vidas para llegar a Estados Unidos. Vamos a tratar de entender por qué estas personas están haciendo esto en Centroamérica. Eso va a ser en el primer bloque. En el segundo, vamos a estar conociendo qué son las ciudades resilientes, un proyecto en el que se está trabajando aquí también en Montevideo. Ese es el segundo tema que vamos a tener en 7.000 millones. Y una cosa tiene que ver con la otra, porque Ciudad de México, donde hoy los migrantes dicen que han sido mejor tratados, es una ciudad resiliente. De esto vamos a hablar hoy en 7.000 millones, comenzando con la caravana de migrantes. La caravana migratoria está en su 24ª jornada y continúa avanzando hacia los Estados Unidos a pesar de las amenazas de represión por parte del presidente Donald Trump y de su decisión de reforzar militarmente la frontera con hasta 15.000 efectivos. La mayoría de sus integrantes salieron de Honduras el 12 de octubre pasado como parte de un movimiento que, según dicen, organizaron por redes sociales como Facebook y WhatsApp. Unas 160 personas se reunieron en la terminal de ómnibus para emprender la marcha hacia el norte. La columna humana está formada en su mayoría por mujeres, niños y hombres que huyen de la pobreza y la violencia en su país. Con una tasa de homicidios de 43 por cada 100.000 habitantes, Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo, principalmente por la operación de las pandillas y la incursión del narcotráfico. No existen cifras exactas de cuántas personas decidieron saltarse las autoridades migratorias en la frontera con Guatemala para entrar a México, con el objetivo de llegar a la frontera estadounidense. Esta situación también plantea un reto para Trump, quien ha amenazado con recortar la ayuda exterior y desplegar el ejército para aprender a los migrantes. Si el ejército captura a miles de mujeres y niños, se generaría un desastre en las relaciones públicas. Pero hay quienes dicen que si el presidente opta por no hacerlo, puede alentar a que más migrantes viajen en grandes grupos. La caravana se ha vuelto un asunto político en Estados Unidos, en vísperas de las elecciones de medio término de la próxima jornada. Y para hablar de este tema, recibimos hoy en la mesa de 7.000 millones al historiador, profesor de UDELAR, quien ya lo tuvimos en varias oportunidades, Roberto García Ferreira. Bienvenido nuevamente, Roberto, a 7.000 millones. Gracias, Maximiliano. Un tema complejo del que se está hablando mucho en estos últimos días en los medios, desde el 12 de octubre que comienza la caravana desde Honduras, pero que se habla de lo que puede pasar cuando esta gente llega a Estados Unidos, se habla de lo que sucedió cuando cruzaron la frontera en Guatemala, cuando cruzaron la frontera en México, pero se habla poco de por qué todas estas personas han decidido abandonar sus países. ¿Quiénes son los que están emigrando, Roberto? Muchas gracias nuevamente por la posibilidad y en las condiciones en las que emigran, ¿no? Claro. Es si se quiere una oportunidad para bueno, adelantar el fracaso de la política de Estados Unidos para esa región, algo sobre lo cual traje algunos apuntes, pero sobre todo para advertir, ¿sí?, el fracaso de ese tipo de experiencias que supuso también tratados de libre comercio con todos los países de Centroamérica. Es un momento particularmente interesante para instalar la problemática de Centroamérica y discutir por qué gente tan pobre parte de esos lugares donde viven condiciones tan hostiles buscando un destino completamente incierto. Sí, donde y saben entonces, que no van a ser recibidos ya, de entrada. Exacto. Y entonces, debemos recordar que en la historia inmediata Honduras viene de un golpe de Estado. ¿Sí? Y en el año 2009, en junio del 2009, donde el presidente constitucional fue derrocado por medio de un golpe militar. Y luego, un proceso más cercano en el tiempo, en noviembre del año pasado, una elección fraudulenta donde el presidente que no se podía reelegir, de acuerdo a la Constitución, consigue reelegirse, bueno, se le otorga el reconocimiento internacional en una elección bastante cuestionada. Y bueno, y en medio de estas cuestiones irrumpe esta caravana migrante. Pero Maximiliano, es una de las muchas caravanas migrantes que han salido desde todos los países centroamericanos rumbo a los Estados Unidos en los últimos años. Sí. O sea, ¿Por qué se hace tan popular esta? Bueno, esta porque si se quiere tiene cierto nivel de organización y porque es mucho más masiva que las anteriores, ¿no? Y mucho más concentrada en esos términos por la gran cantidad de gente que camina unida, ¿no?
¿no? Ahora, yo había traído algunos apuntes porque, es decir, es la oportunidad para colocar, por ejemplo, además de Centroamérica, a la cuestión de Honduras dentro del debate internacional o acercar una perspectiva en torno a la historia de ese país. En todos los países centroamericanos y particularmente en Honduras, Estados Unidos ha tenido una responsabilidad histórica muy importante y decisiva. La experiencia, mi experiencia personal con el trabajo con archivos diplomáticos sugiere que el peso de los Estados Unidos allí es algo como natural, ¿sí? Estados Unidos ocupó militarmente a inicios del siglo XX ese país y luego Honduras fue utilizado como plataforma para gestionar otros golpes de Estado, por ejemplo en Guatemala o por ejemplo en Nicaragua. Y en la actualidad, breves repasos, ¿sí? Honduras ocupa de los peores lugares, ¿sí?, en materia de seguridad, de desarrollo humano. Es uno de los países del mundo lamentablemente más violentos y uno de los países que tiene todas las características para expulsar preferiblemente a la mayoría de su población. Y es uno de los países donde lamentablemente ser niño es muy doloroso. Y había apuntado yo, ¿sí?, además del golpe de Estado y la fraudulenta elección, es el país donde fue asesinada Berta Cáceres. ¿Sí? En el 2016. Sí. Pero por otra parte, un informe de Amnistía Internacional. ¿Quién es Berta Cáceres para aquellos que lo sepan? Bueno, Berta Cáceres era una activista que tenía una proyección internacional muy importante y que fue asesinada en Honduras y fue asesinada junto a un periodista mexicano que pensaron que lo habían asesinado y finalmente es el que pudo contar la historia. Pero en realidad forma parte de otros intentos de apaciguar y de acallar esa protesta social, sobre todo en contra de las empresas transnacionales que utilizan los ríos en estos países centroamericanos. Amnistía Internacional señala que en Honduras no hay espacio para las personas que puedan expresarse libremente sus opiniones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que en el 2015 que la violencia generalizada que existe en el país es resultado de la intervención de la Policía Nacional, la Policía Militar y el Ejército. ¿Sí? Honduras es el país per cápita más peligroso del mundo. Reporteros sin Fronteras. Honduras ocupa la posición 143 en el mundo en materia de libertad de prensa. Honduras es uno de los países más débiles en términos de institucionalidad y respeto a la legalidad. ¿Sí? La relatoría de este año de Naciones Unidas indica que la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, ¿sí?, es la peor o una de las peores del mundo, ¿sí? Las personas no pueden trabajar en un entorno seguro y se encuentran en peligro. Entonces, esta gente que nosotros vemos emigrar de las condiciones más deplorables de miseria, es gente que en su país de origen es expulsada porque lamentablemente no tiene condiciones prácticamente que para vivir. Y se lanzan a una experiencia en colectivo, ¿tá? Incierta totalmente. Completamente incierta y con un panorama desalentador. Por ahora, lo único de esperanza que hay es que López Obrador dijo que cuando asuma la presidencia en México le va a dar visa de trabajo a todos los migrantes que la soliciten. Ahí es donde aparece la luz. Sí. ¿Es posible también eso? Estamos hablando de entre 5.000 y 8.000 personas que van rumbo a Estados Unidos. Sí, bueno, aparentemente hay números que indican que son hasta 12.000. ¿Sí? El tema es que este ejemplo está ambientando otras caravanas, claro, ¿sí?, rumbo a esa dirección. Pero no nos debemos olvidar que el flujo de las remesas para el caso de Honduras equivale al 18% del PBI. Al igual que para El Salvador y el 12% del PBI para Guatemala, o sea que eso también va a impactar. Ahora, en el caso de México y de López Obrador, de momento no se ha manifestado prácticamente, ¿sí? Porque como él ha sostenido, bueno, todo lo que diga en este momento probablemente sea utilizado más adelante y lo comprometa. Ahora, es la posibilidad para destacar el fracaso de la política de Estados Unidos hacia la región. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene con los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, un tratado, tiene tratados de libre comercio y tiene un tratado que se llama una Alianza para la Prosperidad. Impulsado por el presidente Barack Obama. En su momento por el presidente Barack Obama. Entonces, es sin lugar a dudas la muestra fehaciente de ese fracaso. Y hay investigaciones sobre esto, investigaciones recientes. Por ejemplo, yo traje aquí una de una geógrafa que ha investigado, por ejemplo, el impacto que han tenido para los países de Centroamérica la firma de tratados comerciales. ¿Sí? Los tratados comerciales de libre comercio de Estados Unidos con toda Centroamérica y República Dominicana arrancan en el año 2003-2004 y se consolidan en el 2006 con la excepción de Costa Rica. Eso supuso, de acuerdo a este estudio que
que yo traje, ¿sí?, supuso lo que ella identifica como una acumulación por despojo cometida por las empresas transnacionales en desmedro de las poblaciones locales. Y no solo eso. No sé si la audiencia debe haber observado algunas de las fotos de estos migrantes. Hay muchas personas obesas, ¿sí? Muchas personas en un estado, obviamente, sí, deplorable, de delgadez. Pero hay muchas personas obesas, ¿sí?, caminando. ¿Por qué? Porque, como señala este estudio, como parte de esa irrupción de empresas transnacionales, muchas de ellas, ¿sí?, han experimentado con la población centroamericana, ¿sí?, con comidas y alimentos ricos en azúcares y sales y ultraprocesados, y hoy se están viendo los daños, se están observando los daños en buena parte. ¿Puedes decir que esas personas o esas son conejillos de indias de las transnacionales? Sí, no lo digo yo, lo dicen algunos estudiosos que han trabajado en esta región, por ejemplo, geógrafos y antropólogos, ¿sí? Sí. Vos hablabas del caso puntual de Honduras, ¿no? Uh-huh. De la violencia y de todo lo que sucede en ese país. ¿Pero qué podemos decir de Guatemala? Bueno, Guatemala también ya lo hemos hablado hace poco, acá en 7.000 millones, pero de El Salvador, ¿qué pasa en los otros países también? Por ejemplo, en Honduras el 70% de la población, Maximiliano, es decir, 6 millones de personas, vive en la pobreza. De ese 70%, el 44% vive en la indigencia, o sea, en la pobreza extrema. Estamos hablando de más de 4 millones de personas, casi 4 millones de personas, más que toda nuestra población, ¿sí? En el caso de Guatemala, ¿sí?, tiene los peores índices de América Latina en desnutrición infantil. O sea, porque la audiencia no debe perder de vista que de Honduras están migrando un montón de gente. Sí. Del Salvador también, pero del país de donde más emigran es desde Guatemala. 46,5% de los menores en Guatemala tiene desnutrición infantil. ¿Sí? Es el porcentaje más elevado de América Latina, ya sabemos lo que significa América Latina dentro del concierto mundial, y el sexto en el mundo. ¿Sí? El Salvador y Honduras tienen las tasas de homicidio intencional más altas del mundo. Pero por otra parte, vos me preguntabas del Salvador. Uh-huh. Les comento esta experiencia. En el año 2008 conocí a un joven recién egresado universitario de la carrera de historia. Me entero que era el primer historiador profesional que se formaba en su país. O sea, de eso estamos hablando, ¿tá? O sea, y por ejemplo, en la actualidad, todos los candidatos a presidentes, hay una campaña electoral en este momento en El Salvador, ninguno de los 4 candidatos a presidente se ha manifestado sobre la caravana de migrantes centroamericanos. Ninguno. Parece que no existieran. ¿Tá? Y por otra parte... ¿Y por qué eso? Porque también puede ser materia prima fuerte para una campaña, decir que quieren evitar eso, que quieren mejorar esos aspectos. Pero los candidatos prefieren la ayuda de Estados Unidos en el marco uh-huh. de la política de la dependencia económica lo lleva eso. Así es. El 80% de los salvadoreños sueña con emigrar, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Entonces... lo que está sucediendo es una oportunidad, creo yo, excelente para debatir el impacto de la política de Estados Unidos hacia esos países y, sobre todo, la concentración de la riqueza en esos países por parte de élites muy pequeñas, que son las que fundamentalmente salen ganando de la firma de estos acuerdos de paz. ¿Por qué estas personas eligen ir hacia el norte, hacia Estados Unidos, cuando hay otro continente para el otro lado? O sea, América es grande, pueden venir para América del Sur. ¿Por qué van hacia un país que saben que tienen las puertas cerradas? Bueno, porque en buena medida, como resultado de las guerras civiles, porque no debemos olvidarnos que en estos países hubo guerras civiles fraticidas que supusieron miles y miles de asesinatos y desaparecidos, hay muchos hondureños, ¿sí?, muchos guatemaltecos y salvadoreños que ya viven en los Estados Unidos. Entonces, si se quiere, la posibilidad para tratar de aspirar a algo mejor. Por supuesto que sabemos que en este contexto es muy difícil, ¿sí? Uh-huh. Pero por otra parte, la otra cuestión que sería interesante desvirtuar es lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Trump, su vicepresidente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, han advertido de que el presidente de Venezuela, Maduro, está detrás de estos migrantes, han advertido de que hay criminales de Arabia Saudita y cosas completamente insospechadas detrás de estas columnas de gente. Yo lo que necesito compartir con la audiencia es que eso es completamente disparatado, pero que en el marco de la política interna de los Estados Unidos, elecciones mañana, ¿sí? Bueno, esto está siendo utilizado políticamente por el presidente, que los ha presentado como criminales y como un riesgo para la seguridad nacional. Uh-huh. Y por otra parte, Maximiliano, existe toda una connotación histórica en torno a este tema de las pruebas, porque al presidente de Estados Unidos, cuando se le piden pruebas, reconoce que no tiene pruebas.
Y entonces, es, si se quiere, un componente recurrente de la política exterior de los Estados Unidos y de la ideología de la política exterior de los Estados Unidos, decir que se tienen pruebas y después no aparecen. ¿Sí? Y detrás de esas posibles pruebas, bueno, Estados Unidos ha intervenido y ha interrumpido procesos democráticos en todo el mundo. Ahora, esta caravana que fue organizada en las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, que arrastra, vos decías, pueden llegar a ser 12.000 personas. ¿Vos cómo podés también asegurar de que en esas 12.000 personas no hay delincuentes, no hay narcotraficantes? Porque estos están yendo hacia Estados Unidos. Imaginemos, ¿no?, que en la frontera de Uruguay hay 12.000 personas que, pateando una valla, quieren ingresar. Evidentemente eso genera una situación de pánico y desestabiliza. O sea, también hay ciertos argumentos que tiene Estados Unidos para tratar de detener esto. Sí, que por otra parte forma parte de un orden global con el tema de la migración, que está muy, existe mucha sensibilidad. Nosotros no pasamos desapercibidos también en nuestra propia realidad y se empiezan a ver algunos debates en torno a eso. Bueno, muchos venezolanos, dominicanos, que cubanos, ¿no? En Argentina, bueno, también estamos viendo ese tipo de cosas. Mi perspectiva como historiador, yo no voy a desmentir lo que vos estás diciendo en torno a cómo yo desde acá voy a decir no hay traficantes de drogas. Eso es imposible. Yo invito a la audiencia a decir, a leer, por ejemplo, las crónicas del mejor medio periodístico que está cubriendo esto, que es El Faro, premiado internacionalmente, es un medio salvadoreño, digital, o Nómada de Guatemala, o Plaza Pública de Guatemala, tal vez Nodal, que están publicando excelentes crónicas. Pero lo que quiero decir es que dentro de esta caravana migrantes hay organización. Hay organización. Hay una estudiante de doctorado mexicana, ¿sí? Hay un hondureño y están, bueno, las organizaciones, hay médicos y las organizaciones de Pueblos Sin Fronteras, ¿tá? Compuestas de activistas estadounidenses y activistas de varios países centroamericanos. Existe también toda una organización, ¿sí?, que evita linchamientos, que evita robos, que evita el consumo de bebidas. Es gente que en sus países de origen no tiene absolutamente nada y se lanza a la aventura de algo completamente desconocido, sabiendo de que la opción de regresar a su país no es una opción viable. Ahora, ¿por qué se espera hasta que suceda algo así, una situación crítica, para tratar las realidades de estos países? Porque las cifras que vos dabas, que las organizaciones que han trabajado en esos países centroafricanos que impactan, ¿por qué no se hace nada antes? ¿Dónde está la prevención? ¿Cómo se evita esta situación? Porque históricamente los estados centroamericanos han sido cooptados por determinados grupos de poder muy pequeños, élites, ¿tá?, que no consideran que sus habitantes y sus ciudadanos sean objeto de derechos. ¿Se entiende? Sí. Son pura y exclusivamente ciudadanos que tienen obligaciones, no derechos. Conversaba con un economista del Banco Internacional de Desarrollo en un viaje de avión, otra vez hago referencia a los viajes de avión, y me decía que luego de los, por ejemplo, de los huracanes y otros episodios naturales que también han impactado notablemente en Centroamérica, ellos les decían, bueno, pero ¿hasta qué punto son tolerables estos niveles de pobreza? Y a ellos no les entra en la cabeza de que el Estado se tenga que ocupar de construir viviendas, de construir carreteras. Es una cosa históricamente estaba así. Y hasta el día de hoy, bueno, el presidente de Guatemala es el presidente mejor pago de América Latina. O sea, en un país con estos niveles de desnutrición. Vos, por último, apuntás a Estados Unidos, a lo que ha hecho históricamente Estados Unidos en esta región. ¿Es Estados Unidos el único responsable o hay alguien más detrás de todo esto? Me cuesta, siempre hay que tratar de colocar arriba de la mesa una gran cantidad de elementos, ¿no? Pero en el caso de Centroamérica, bueno, Estados Unidos ha tenido una responsabilidad histórica mayúscula, ¿sí? Porque forzó la interrupción, en algunos casos como en el de Guatemala, de procesos democráticos que fracturaron las sociedades, que no impulsaron el desarrollo ni mucho menos la democracia, y entonces, claro, le cabe necesariamente una responsabilidad histórica que algunos historiadores identifican como una especie de negligencia criminal, ¿sí? La identifican. Entonces, tal vez si pensáramos en procesos que tuvieran más relación con el Cono Sur, de repente la incidencia de Estados Unidos no es tan decisiva, pero en el caso de los países centroamericanos ha sido históricamente decisiva. Y bueno, y estas cuestiones relativas a los efectos de los tratados de libre comercio, bueno, la centralidad de Estados Unidos en torno a ese debate y a esa debacle es manifiesta. Y de hecho el lanzamiento de esta Alianza para la Prosperidad intentaba detener este flujo migratorio que hoy es completamente un fracaso. Para vos, ¿en dónde va a terminar esto? Porque
como pasa siempre en Centroamérica cuando hay un huracán, vos hablabas de ese tipo de catástrofes, los medios de comunicación se centran en esa realidad hasta que en un momento se aburren y se van para otro lado. ¿Esto vos creés que va a seguir mucho más o los medios se van a aburrir y la gente va a seguir caminando sin rumbo? Bueno, es difícil hacer futurología. Uh-huh. Tengo la impresión de que va a haber más caravanas, de que van a partir, pero están, creo yo, mucha gente pendiente de la respuesta, claro, en el momento cuando que lleguen. A ver qué es lo que pasa en México, qué es lo que pasa cuando sigan avanzando rumbo a México. Con el nuevo gobierno de México también. Exacto, ahora, pero en un tiempo inmediato, en un tiempo corto ni mediano, esto no tiene solución porque son países que continuamente expulsan a sus uh-huh. habitantes. Entonces, en la medida en que las élites de estos países no adopten políticas radicales, ¿sí?, que significaría perder privilegios, ¿tá?, y recortar y retasear sus privilegios, bueno, no tiene solución. Roberto, muchas gracias por compartir tu experiencia, sobre todo lo que sabes sobre Centroamérica, nuevamente aquí en 7.000 millones. Gracias, un placer. Bueno, vamos a ir ahora a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de las ciudades resilientes, un tema que se conecta con este que está sucediendo con la caravana de migrantes. Ya volvemos. Las ciudades resilientes son aquellas que están preparadas para el cambio y cuentan con medidas adecuadas para recuperarse de una crisis con el fin de aprender de ella y evitar que se repita. Desde los efectos del cambio climático hasta las crecientes poblaciones de migrantes, la infraestructura inadecuada, las pandemias y los ataques cibernéticos son considerados a la hora de evaluar la capacidad de resiliencia de una ciudad. Es lo que ayuda a adaptarse y transformarse frente a estos desafíos. Además, este tipo de metrópolis promueven el bienestar de sus habitantes con pautas que benefician de manera colectiva su estructura o funcionamiento. Según la Fundación Rockefeller, Atenas, Lisboa, San Francisco, Ciudad de México, Milán o París son algunas de las ciudades que podrían ser calificadas como resilientes. Barcelona, por ejemplo, lleva años trabajando en este campo y se ha convertido en todo un referente a nivel internacional. Según su ayuntamiento, a lo largo de la historia la ciudad ha realizado acciones de mejora en el ámbito urbano, tanto después de episodios climatológicos intensos como a raíz de insuficiencias tecnológicas y de los servicios. Barcelona está expuesta a riesgos más propios de las grandes ciudades, como la concentración de personas o los incidentes en el ámbito tecnológico. De hecho, su eficaz metodología de trabajo y su enfoque innovador han hecho que ONU Habitat la nombre sede de su programa de resiliencia urbana. Y este tema, que parece ser tan lejano cuando hablamos de Barcelona, de París, de Ciudad de México, es mucho más cercano de lo que se cree, porque Montevideo está trabajando también para ser una ciudad resiliente y por eso tenemos a la mesa de 7.000 millones para hablar de este tema al director de planificación de la Intendencia de Montevideo, Ramón Méndez. Bienvenido, Ramón. Un gusto estar acá en este programa genial que tenés. Bueno, muchas gracias, Ramón. Además sabemos que estás con Nana, que un ejemplo de resiliencia. Sí, espero. Sí. Ramón, ¿qué es una ciudad resiliente? Para aclarar, después de que ya vimos el informe que un poco lo explicamos, pero ¿cómo lo definirías vos? La resiliencia es un concepto que viene de la biología, de la física, de la psicología, y que tiene que ver con un organismo, un sistema, cuando está sometido a tensiones, a cambios bruscos, qué capacidad tiene de adaptarse, de no sucumbir frente a ellos y, por el contrario, hacerse más fuerte cuando un cambio de ese tipo ocurre. Lo mismo sucede para las ciudades. El concepto de la resiliencia a nivel urbano es un concepto un poco más moderno, pero que lo que trata es este sistema tan complejo que es una ciudad, este organismo vivo que implica una ciudad. Bueno, ¿cómo identificar cuáles son los potenciales eventos que puedan llegar a dañarla de manera particular? O las tensiones crónicas también, que a veces sobreviven y que frente a esa situación de estrés la ciudad pueda, como un sistema vivo, puede reaccionar y hacerse más fuerte. Uno, cuando piensa en estas cosas, piensa en una catástrofe climática, que venga un tornado, un huracán, una inundación, pero va mucho más allá de eso. Hay otros factores que también hacen de esto de una crisis una oportunidad. Sí, por supuesto. O sea, uno piensa inmediatamente en el cambio climático o en una tormenta o en una inundación, pero también tiene que identificar tensiones que están ahí, que son permanentes, como una crisis
de la movilidad, por ejemplo, un impacto, a veces ciudades que están totalmente colapsadas, así que moverse en ellas implica esfuerzos muy grandes y costos enormes, o temas de la fractura socioterritorial, por ejemplo, o bueno, como veíamos justamente en el informe anterior, en la discusión anterior, lo que está sucediendo en América Central, con la poca capacidad de supervivencia como tal que tiene esa sociedad en el marco urbano. En fin, todo tipo de tensiones crónicas también de alguna manera tienen que analizarse, porque si no las resolvemos, no podemos sobrevivir como ciudad. Con un objetivo justamente de hacernos más fuertes, ¿no? como colectivo. ¿Qué es la red de 100 ciudades resilientes? Es una red que fue inicialmente promovida por la Fundación Rockefeller, que en los 100 años de la Fundación resolvió lanzar este programa, pusieron 100 millones de dólares para apoyar a 100 ciudades con el objetivo de valorizar las capacidades de resiliencia que tenían y hacerlas más resilientes todavía. Hubo cerca de 1.000 ciudades de todo el mundo, de diferentes lugares del mundo, de países de los más desarrollados hasta los más pobres del mundo, que se presentaron. Y bueno, en Montevideo fue elegida entre 1.000 ciudades, cayó Montevideo dentro de este grupo de 100 y formamos parte de esta red de ciudades resilientes, que lo que implica es, entre otras cosas, compartir experiencias, ver lo que se ha hecho bien y mal en diferentes lugares para tratar de copiar lo bueno y tratar de evitar lo que no salió tan bien. Por otro lado, es un conjunto también de redes de empresas o de fundaciones o de organizaciones que tienen conocimiento específico sobre la resiliencia a nivel urbano y que ayudan a desarrollar las capacidades de una ciudad para ser más resiliente. Y la guía, por decirlo de alguna forma, es trabajar y lanzar una estrategia de resiliencia para el futuro de la ciudad y tratar de impulsar su implementación. La red colabora económicamente y con conocimiento, con asesorías. ¿Cómo se trabaja con ellos? Sí, hay una colaboración económica, pero no es lo más importante. Lo más importante es la red en sí misma, o sea, el intercambio de información, el intercambio de experiencias, el a veces llegar con poder acceder a técnicos de primer nivel globales y que tienen mucho para enseñar en un tema en el cual tenemos mucho para aprender todavía en nuestro país en particular. ¿Barcelona es el modelo de ciudad resiliente, como veíamos en el informe? Es un muy buen modelo, pero cada ciudad en realidad tiene que encontrar su propio modelo. Claro. En algunas cosas nos toman a nosotros como ejemplos, en otras toman a otras ciudades, porque bueno, cada ciudad en función de sus características ha desarrollado más ciertos potenciales y también a veces cuesta ver lo obvio y justamente viendo otras experiencias es que podemos tratar de enfrentar dificultades que no estábamos pudiendo percibir. ¿Qué es lo bueno que tiene Montevideo que inspira a los demás o que le sirve a los demás en la red? Bueno, hubo varias características que en su momento, por lo que nos informan, fueron evaluadas. En particular, un tema como el cambio climático y la lucha por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Montevideo, como capital de Uruguay, que ya ha hecho la transición energética y que hoy, con una matriz prácticamente de energías renovables, es considerado ejemplo a nivel mundial. Naturalmente, son esas características que los evaluadores internacionales ven, cuáles son los potenciales. Por otro lado, el hecho de ser un país de serio, con un sistema democrático fuerte, una percepción de corrupción de las más bajas del mundo a nivel internacional, una cantidad de características que hacen que se pueda ver que en Montevideo es más sencillo llevar adelante transformaciones estructurales como las que tiene que llevar adelante una ciudad para transformarse en ciudad resiliente. Bueno, de algo de eso nos habló Michael Berkowitz, que es el presidente de la red de 100 ciudades resilientes, con el que estuvimos hablando hace unos días en el mercado agrícola, y esto nos decía. Una ciudad resiliente es aquella ciudad que es capaz de anticipar y enfrentar cualquier problema que venga en su camino. Estos pueden ser de dos tipos, pueden ser impactos agudos, impactos inmediatos, como puede ser una inundación, una explosión industrial, un ataque terrorista o un huracán, pero también tensiones crónicas, que es lo que nosotros identificamos como problemas que se van construyendo en el tiempo. Puede ser escasez crónica de alimento, problemas en energía, problemas de cohesión social.
Las ciudades resilientes son aquellas que entienden que un problema tiene distintas soluciones y beneficios. Por ejemplo, estamos en este mercado que es una iniciativa de desarrollo económico, pero al traer desarrollo económico prepara mejor a la ciudad contra sus inundaciones. La resiliencia es esa capacidad que tiene una ciudad de articular distintos sectores y distintas soluciones para un problema. Estamos ayudando a Montevideo a pensar sus riesgos y sus oportunidades con una visión renovada, nueva. Ayudamos a la ciudad a crear una oficina de resiliencia, después ayudamos a esa oficina a desarrollar una estrategia de resiliencia y ahora estamos iniciando el trabajo para apoyarlos en la concreción de proyectos específicos. Montevideo y Uruguay son, tienen alta capacidad, es una ciudad y un país que ha avanzado en muchos temas y que tiene una capacidad importante de demostrar sus buenas prácticas con las otras ciudades de la red. Bueno, ahí también Michael te hablaba un poco de lo que decías vos, ¿no? De lo que puede compartir Uruguay dentro de la red. Esta red está trabajando en Uruguay, en Montevideo específicamente, desde el 2016. Ahí es que empieza todo. Fin de 2016, ahí empezamos a armar el equipo. Se lanzó la construcción de la estrategia de resiliencia de Montevideo, primero una evaluación y luego la construcción. Fue un proceso muy participativo, con técnicos, con especialistas de diferentes miradas, pero también con organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, de los gobiernos, de la academia. Y se lanzó, finalmente se construyó la estrategia de resiliencia, se lanzó hace un mes y medio, donde a partir de allí se identificaron, primero una cantidad de cosas que estábamos haciendo para que Montevideo fuera resiliente, pero que se colocaron en valor de una manera más evidente, y por otro lado, nuevos proyectos y nuevas estrategias para efectivamente avanzar hacia una ciudad cada vez más resiliente. Cuando hablamos de esta red, ¿no?, de Montevideo colaborando con otras ciudades del mundo, a nivel nacional, se está trabajando puntualmente en Montevideo, pero ¿Montevideo colabora con esta experiencia con otras ciudades del interior? De manera indirecta yo diría que sí, porque a través del Congreso de Intendentes y estrategias del Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, una estrategia ahora que se llama en temas climáticos en particular, de cambio climático, que sigue el Ministerio de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sí. En particular, hay estrategias que tienen que ver con parte de lo que nosotros estamos haciendo y hay algunos caminos para tratar de compartir con otras ciudades, otros departamentos, otros lugares de Uruguay las experiencias que estamos desarrollando en Montevideo. Uno de ellos, en particular, tiene que ver con el manejo de la gestión del riesgo en particular climático o del riesgo de un accidente químico, de un accidente de diferentes tipos que pueden ocurrir en el país. Y junto con el Sistema Nacional de Emergencia del Gobierno Nacional, Montevideo está trabajando ahora, por ejemplo, estamos con una serie de actividades para montar una estrategia global para Montevideo para gestionar mejor los riesgos. O sea, hoy lo que hacemos, y lo hacemos creo que muy bien, es cuando ocurre un fenómeno extremo, responder rápidamente y ayudar a resolver rápidamente la situación. Lo que se trata es ahora ser mucho más preventivo, tratar de tener estrategias mucho más de prevención y de disminución del impacto que puede llegar a generar un evento extremo cuando se produce. Y eso naturalmente implica una cantidad de acciones y de conocimientos y de procedimientos, procesos, etcétera. Sí, en un programa de 7.000 millones donde hablábamos sobre el cambio climático, hablamos con una especialista argentina que nos hablaba puntualmente de la vulnerabilidad social, ¿no? Esas situaciones cuando hay un grupo de personas que deciden edificar cerca de un río que se suele inundar, en esos casos puntuales es donde se trabaja. Hay un proyecto en el Pantanoso con esta red, ¿no? Sí, sí. Uno de los emblemas, digamos, de esta construcción de resiliencia para Montevideo, de la estrategia de resiliencia de Montevideo, es lo que llamamos el Plan Pantanoso. El Pantanoso es una zona muy particular, es una especie de Montevideo en miniatura, casi que diría de Uruguay en miniatura, porque tiene partes rurales, parte de ciudad consolidada, parte de asentamientos irregulares, humedales, que tiene un valor ambiental muy importante, y un río que lo une todo y que de alguna forma le da una cohesión a todo este ambiente, ¿no?
Y allí detectamos que tenemos una cantidad de desafíos. Claro. Si queremos tener una ciudad resiliente, tenemos que resolver el tema de la fractura socioterritorial que allí existe, de la exclusión social, donde se expresa bolsones de pobreza, de ese 8% de pobreza que queda en nuestro país, pero que ese 8% final es más complejo de todos para resolver, temas ambientales, temas y también de posibilidades económicas que existen en un proyecto de este tipo, donde se puede hacer valorizar el turismo, por ejemplo. En particular, uno de los aspectos que forma parte del Plan Pantanoso es que seguramente muy pocos montevideanos sepan que apenas 10 minutos de la Ciudad Vieja hay unos humedales maravillosos, sí, que tienen una riqueza ambiental increíble, una biodiversidad muy importante, a 10 minutos de la Ciudad Vieja, insisto. Y bueno, justamente revalorizar eso y colocarlo como un valor turístico en particular es uno de los elementos que están allí. Pero naturalmente el gran objetivo del Plan Pantanoso pasa por justamente cómo trabajar la fractura socioterritorial que existe en ciertos lugares y cómo trabajar la inclusión. Y entonces estamos trabajando con 6 o 7 ministerios del Gobierno Nacional, con toda la Intendencia y con los gobiernos de tercer nivel de los municipios, para tratar de generar una sumatoria de políticas públicas, un shock de políticas públicas, tanto en inversión, en vivienda, en infraestructura, como también en políticas laborales, en políticas de educación, de salud y ambientales, como para generar una transformación y, naturalmente, tener una sociedad integrada, más allá de que es un tema de derechos, también es una sociedad mucho más fuerte, es una sociedad mucho más cohesa, incluso con más posibilidades de desarrollo económico, y ese es un poco uno de los objetivos generales de este Plan Pantanoso. Cuando uno en el liceo estudiaba Uruguay, se hablaba de la dicotomía campo-ciudad, ¿no? Estamos en un país donde en el departamento más chico está la mitad de la población del Uruguay. Hay 1,5 millones de personas aproximadamente en Montevideo. ¿Cuántos desafíos y cuántos riesgos genera eso, ¿no? Tener un país vacío, sí, y en el departamento más chico de la capital que esté todo el mundo ahí apretado. Y más interesante todavía, de la superficie del pequeño departamento de Montevideo, el 60% es rural. También. O sea que ni siquiera está concentrado en todo, claro, Montevideo, sino solamente en el 40%. Bueno, naturalmente nosotros vivimos desde Montevideo su zona rural como un elemento fundamental para la cohesión de la ciudad. Es decir, el servicio ecosistémico que le brinda el medio rural a la ciudad es invalorable, desde pulmón verde, la biodiversidad, naturalmente la producción de alimentos, una buena parte de los alimentos de la comida que comemos en Montevideo y en la zona aledaña proviene de la propia Montevideo, se cultiva en la propia Montevideo. Entonces la seguridad alimentaria para una ciudad es un tema absolutamente, claro, central también. El vínculo entre el campo y la ciudad es una cosa que en Montevideo en particular se trabaja muchísimo desde hace años y que tenemos mucho más todavía para seguir trabajando. Ramón, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. La verdad es un placer poder darle difusión a estos proyectos y estas cosas que se están haciendo, que son muy cercanas a mucha gente y que se sabe muy poco, ¿no? Nosotros llegamos a este tema, sinceramente, por esta entrevista que tuvimos con Berkowitz y dijimos, es un tema que está bueno que la gente lo sepa, que obviamente abarca a gran parte del país, por esto que decíamos, que la mitad de la población está en Montevideo y, bueno, está bueno que se esté trabajando en esto y está bueno difundirlo. Así que las puertas de 7.000 millones están siempre abiertas. Un gusto. Y hay temas que, como tú sabes, en el mundo están mucho más presentes en la prensa, en la gente, las preocupaciones de los gobernantes y que a veces en América Latina llegan con un poco de retraso. Muchas gracias, Ramón. Vamos a ir a una breve pausa y ya venimos con el último bloque de 7.000 millones. Tercer bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Como siempre, salimos a recorrer el mundo para conocer qué es lo que está pasando. Y en este caso nos vamos a ir a Kosovo, donde ya se está aplicando drones para controlar el tránsito, para multar, pero también para reducir los accidentes fatales. Ya lo ven, los drones van a ser los ojos de la policía de tráfico en Kosovo.
vigilarán a todos aquellos conductores que no respeten las señales de tráfico. Esta nueva iniciativa tiene como objetivo reducir el número de accidentes mortales y también, de manera indirecta, la de sancionar a todos aquellos que no respeten las normas de circulación. A este conductor se le ha retirado el carnet de conducir durante 6 meses y ha sido sancionado con una multa de 300 euros, cantidad elevada para un país donde el salario medio mensual ronda los 500 euros. Vamos a hablar ahora de la moto Vespa, una moto que enamora a muchos. Hay una cultura con esta moto, con la Vespa. En España hubo un encuentro de Vespas donde además hubo una persona que en esa moto está recorriendo el mundo entero. Marcus está a punto de culminar su vuelta al mundo en 60 días. El lunes llegará a Madrid y antes, parada en esta primera asamblea nacional del Vespa Club. Lo he creado de partes de 7 distintos motos. Tiene un motor modificado para que llegue a una velocidad de 120 kilómetros la hora. Una experiencia compartida. Hay quien hace 50 años lo hizo en 79 días. Para hacerlo en uno menos que Julio Verne, que Phileas Fogg en la novela de Julio Verne. Durante todo el fin de semana, más de 200 Vespas van a compartir una filosofía de vida. Es muy fácil hacerte amigos aquí, porque tienes una afición común compartida y el tema de conversación pues sale solo. Es una experiencia que te cambia la vida. Y ha viajado a la moto, pues te puedes imaginar, desde Sevilla para arriba, y cuido Portugal, ha estado en todos los sitios. Cada una es una joya en sí misma, y entre las denominadas Bocolo, las más antiguas, se exhibe la que conducía el Lute cuando lo detuvieron en 1966. Y ahora nos vamos a ir hasta Gales y los invitamos a vivir en primera persona la adrenalina de una travesía en mountain bike. Okay, guys, top of Red Bull Hardline 2018. Let's go and take a look at the course. Pretty gnarly start, one of the wildest tracks on the race circuit. Wet, slippery. Straight off the bat, it's hard to roll. See the rain's trying to chop it up. Let's burn. Give you a little step down. Easing you in. Hard on the brakes there. It's a rock slab. You can't brake on that. A little double brake. Oh, that's huge. Still alive. Into more technical, another massive step down. Full speed around this burn. Because this step up. Oh, so much time to ride. Pump, pump. Spot the landing. Oh, and we're clean. Travel again. Little hip here. So glad. But pretty neat. Again. One of the points on the track. You can try and make time. Burns here. Really hold you well. Oh, just chopping through this. Oh no. This bit. Oh, this rocks are slippery. Pretty chill through there. It's time for the road gap. Oh god. She's big. Clean. And onto the step on, step off. Right on there. This course is hard to ride at the best of times. This spin's slippery though. Oh, flat lander. Back. And then full speed across this one. This is the new finish. It's pretty gnarly. Absolutely no room for let up. A bit of a dab there, but we're still going. Oh, big cannon out of the woods. Hold speed over the gap. One last crank. Oh, last jump. That's huge. Oh, man. Oh, man. Jesus. Oh, that's wild. Bueno,
Llegó bien, por suerte, el muchacho con toda la adrenalina de la travesía. Y ahora sí, llegamos al final de esta edición de 7.000 millones. La repetición será el domingo 11:30 de la mañana, o si no, a partir de mañana en el canal de YouTube de Televisión Nacional pueden ver este programa de 7.000 millones y todos los programas de las tres temporadas del periodístico internacional de TNU. Nos vamos a ir con música porque un día como hoy, hace 6 años, fallecía Leonardo Fabio, este cantante y compositor argentino. Así que nos vamos con su música, con el tema Ella me olvidó. Que pase muy bien. Nos reencontramos el próximo lunes a las 20 horas por la pantalla de Televisión Nacional. Chau, chau. Era como la primavera, su anochecito pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos un hijo que nos robó la plaza. Mira, ¡ah!